pues comenzamos. Eh... Pasa esa slide. Ahí, no pasa nada. Lo primero gracias. No. hello. No. welcome to the most exciting event of the year, .NET 2024. i'm victoria, your host. and today we have sessions so unique it's like nothing you've ever seen before. joining us are two maestros of modern technology, my dad, carlos, and our friend manuel. and they're here to engage and inspire and guess what all of you get to steer this ship of innovation do you want to dive into the terraform deployment or perhaps you're curious about the iot solution based on semantic kernel plugins maybe you're itching to see the minecraft bot which is named after me or the openai plugin deployed as an azure function hosted in azure container apps how about exploring the blazor app you'll get to use or understanding the magic of dapra which ties everything together Choose your adventure. Let's embark on this technological journey together. Your choices will shape the future. Right here, right now, it net twenty twenty four. Enjoy. Tienes tipo un modo ahorro puesto o algo? No. ¿Y le dices así? No. Una sonrisa es lo mucho que puedo hacer por ti. Venga, <laughs> enjoy. <laughs> eh, pues esa es, esa es Vicky, mi hija. Eh, eh, en vista que hablaba Scott, luego Mark, luego Natalia y luego nosotros, dije, ¿cómo podemos contrarrestar este nivel? ¿no? Y dije, pues nada, voy a, voy a usarla tal cual. Eh, ha visto que le ha costado ahí hablar con nosotros. Y nada, eh, si, no, si no habéis entendido, porque se escuchaba un poco mal el vídeo, ¿vale? eh, tenemos varias cosas las que vamos a hablar hoy, Mano y yo. Ahora nos presentamos, pero la idea es que vosotros decidís hacia dónde va esta charla. ¿vale? Vais a poder votar eh, cuáles son las cosas que, que queréis que os contemos de, la, de nuestra demo. ¿vale? Entonces, bueno, en mi caso soy Carlos Mendible, ¿vale? Cloud Solution Architect en Microsoft. Y Manu. Manuel Sánchez, soy director de Azure App y Modernizaciones en NTT Data. Microsoft MVP en la categoría de Azure por los últimos seis años. Y nada, esperamos que os divirtáis. Hoy venimos con un montón de regalitos, sorpresas. Hemos sí, ido okay. colocando cosas. Seis años ya de MP. Ya, yeah, tío. Sí, oh, sí. Bueno, lo de Victoria es un. Para los que nos habéis seguido en alguna conferencia y demás. A Vicky ya la llevamos trayendo alguna que otra vez. Sí, ya. <laughs> y ahora entenderéis el porqué. ¿Vale? Bueno, lo primero, vamos a ir a la arquitectura, ¿vale? Hoy, pues bueno, Carlos y yo, cada vez que vamos a hacer un show de estos, nos. ¿No? Decidimos. ¿Qué vamos a traer nuevo? ¿no? Entonces, el año pasado estuvimos trayendo temas de Minecraft con contenedores y demás que hemos reutilizado. ¿vale? Este año, como bien decía Scott, Natalia, y creo que todos los ponentes en este año, todo es IA. ¿vale? La IA nos ha absorbido en el último año y medio casi dos, ¿vale? Y pues bueno, queríamos darle un punto más a todo lo que ya traíamos. ¿no? Entonces, además de todo eso, nos hemos liado, ¿no? Le hemos engañado aquí a la gente. Tenemos aquí un pixel art. ¿vale? Tenemos por ahí una lámpara, luego veremos qué vamos a hacer con ella, ¿vale? Y tenemos un montón de cacharros que no estáis viendo, pero que están por aquí, ¿vale? Pero lo más importante es todo conectado en Azure, nuestros datos son nuestros, ok. Y eh, pues bueno, pues esto es un poco la arquitectura que hemos traído hoy, ¿vale? Ahí tenéis servicios que son cross, tenemos ahí nuestro querido Keyboard que nos ayuda un montón a securizar, storage, seguridad, creo que todos hemos ido contando. Y tenemos cuatro containers, ¿no, Carlos? Sí, tenemos cuatro eh, contenedores, cuatro aplicaciones, ¿vale? Eh, una es el servidor de, de Minecraft al que nos vamos a conectar, ¿vale? Mm. Tenemos un, un bot que está escrito en, en JavaScript, ¿vale? En honor a Natalia, que está por aquí. ¿Vale? Hizo mucho punto .NET, pero bueno, hoy nos, nos toca a nosotros cambiar de papeles. ¿vale? <laughs> Luego tenemos una Blazor App, que es la que vais a utilizar vosotros, no solamente para seguir una parte de la demo, sino para votar exactamente qué de estos temas queréis que os contemos. ¿vale? Y también tenemos un, un plugin de OpenAI, desarrollado como una Azure Function, que, es, que como, hizo, como dijo Victoria está eh, hosteado en container apps, ¿vale? No es una, una function al uso de toda la vida, sino que está sobre container apps, ¿vale? Se todo, esto kernel, <laughs> <tiene semantic> <laughs> todo esto está conectado, Semantic eh, Kernel. Adentro tiene Semantic Kernel. Todo esto está conectado vía Event Hubs, ¿vale? Para todas las interacciones que vamos a realizar. Eh, por, aquí ha, por aquí veis eh, la Raspberry que está por acá arriba, ¿vale? Y algunas cositas. Y vamos a estar interactuando desde, desde Minecraft con todo, con todo eso, ¿vale? yo, yo creo que tendríamos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de vosotros jugáis a Minecraft? Pocas uh, poco, levantas, ¿eh? ¿eh? O levanta, o es el foco, pero ahí está. ¿eh? Tenemos que cambiar, ¿eh? tenemos sí. que cambiar para, para la siguiente. Star Wars. <laughs> vale, ¿Vale? Esa, esa, esa es un poco la, eh, la foto, entonces, pa, para que se entienda bien, ¿vale? Primero vamos a ir a Minecraft, vamos a jugar un ratito en Minecraft, vamos a ver cositas que, que, que ocurren ahí, ¿vale? Y luego, acto seguido, lo que vamos a poner un código QR en pantalla, ¿vale? Y lo que vas a hacer es votar por seis opciones, ¿vale? Y en esta charla os podemos contar cómo desplegamos lo que hay aquí, ¿vale? Con Terraform y, y todo lo que hemos desplegado, ¿vale? Podemos eh, hablar del bot de Minecraft y todo lo que tiene, podemos hablar de eh, la aplicación Blazor, que es la que vas a utilizar para todo esto, la Azure Function, que es un, repito, es un plugin de OpenAI, ¿vale? Y me falta alguna cosilla, eh, el servidor no. Eh, alguna cosa se me, se me fue, pero lo, lo veréis ahí escrito, ¿vale? Con lo cual, eh, pues potad y eso es, es lo que vamos a hablar. Veremos el código directamente. No hay más slide que es la siguiente con el QR, ¿vale? Todo lo que vamos a hacer es la demo y ver el código con vosotros. ¿El ¿vale? problema? Ok. Pues vamos, vamos a, a el, ello. Vamos a eh. el Minecraft. Vamos a ello. A esconder por aquí. Ahí estamos. Cuando lo pongas, invito a Vicky al el show. Pues ya tenemos vale. ahí Minecraft. Vale, pues ¿vale? Ahora mano está en el, dentro del Minecraft, ¿vale? Lo que acabo de hacer es darle al botón de inicio del contenedor que tiene el bot, ¿vale? En, en breve, se tarda unos, unos segunditos, pues debería entrar el bot a, a jugar con... Tenemos superpoderes, con eso es lo bueno, todo esto, ¿vale? Ok. Bien, Carlos está dentro. Vicky no, ¿no? Y falta Vicky. <laughs> Siempre tarde. La, la he dejado en campamento el domingo. Igual se va a tardar un poco más en, <laughs> en, en llegar. Eh... Ah, mira, aquí está, aquí está. Ahí vale, está. bueno, bueno. Da saludos para todos, ¿eh? Además. <laughs> o sea... Vale, acaba va de llegar. Pues guay. Vale. Entonces vamos a probar a hacer algunos comandos, ¿no? Que eh, sí. tenemos linkeados vale, o sea, como ya sabéis, luego enseñaremos el código, vais a ver con las opciones, pero sobre todo hemos acortado algunos comandos, como por ejemplo el de que venga con nosotros. No sabemos dónde está Vicky, no nos ve, vale, dice que no nos ve. Uh, ¿Este quién es? ¿Quién? entre ¿Este tú? No, está Victoria. Aquí. Mira. mira, me ha saludado, eh, me ha acercado y me ha saludado. Ahora, a diferencia del año pasado, pues sabe dónde estoy, vale, eh, sabe que estoy cerca y pues me ha saludado. Eh, si llega Manu algún día. Aquí. Estoy. Hola. <risa> vale. <risa> También, también, ha, también ha saludado, ¿no? ¿Qué más podemos hacerle? Puedes preguntar quién soy yo, ¿no? Algo Vamos a preguntarle tiene. quién es Carlos Mendible. Bien, bien, bien. Ok. Vale, aquí, ¿vale? O sea, eh, tenemos varias cosas en la demo, esto es para el momento en que vayáis a votar, ¿vale? Eh, pues como visteis antes, pues eh, no sé si lanzaste el comando de que, de que viniera y falló, ¿no? Pero ah, eso fue bueno. un comando que fue una sola palabra, ¿vale?, y entonces tenemos el típico, en la, en, digamos en el código tenemos el típico switch o case, ¿vale? Que simplemente depende de la palabra, pues va tomando decisiones, ¿vale? Decimos en el caso de la vaya. pregunta... Para que lo dicho que venga, ¿vale? Eso ha pasado por un switch directamente, porque ha dicho, la palabra es com, empieza con com y llega, ¿vale? Luego lo tenemos la pregunta que hizo, por ejemplo, sobre mí en concreto, ¿vale? Tenemos un prompt, ¿vale? El System Prompt, como el que explicó eh, Scott al principio de la, esta mañana, ¿vale? Y básicamente ese es el contexto que tiene y por lo tanto sabe quién soy yo. Y por ejemplo, si le preguntas quiénes son los administradores ¿no? del, del servidor, Correcto. pues debería decir que somos nosotros dos. ¿vale? Sí. Es decir, que conoce un poco ese contexto porque, porque hay un System Prompt. ¿vale? Y luego vamos a poderle pedir cosas eh, que interactúen con, con, con nuestro mundo. ¿no? En este caso, la, por ejemplo, el encendero a apagar esta luz, que lo podemos intentar. Correcto. Vale, ehm... No, lo primero lo primero creo que también que le hemos metido comandos para que nos ayude, porque si habéis jugado alguna vez a Minecraft, esto de que se te haga de noche, te llueva, te maten los monstruos, ¿vale? Entonces está... le hemos dicho, Vicky, por favor, haz que se haga de día, ¿vale? Y, y Vicky se encarga, Vicky es la administradora realmente de este, de este servidor, ¿vale? Otro comando que, por cierto, no, no, no hemos pasado por, por la inteligencia artificial, simplemente ha sido, bueno, empieza con day, pues hace, hace día, ¿no? Entonces ahora podemos preguntar por las... Todo tuyo por las luces, ¿no? Bueno, Te acá, dejo por ahí. Eh, vale, pues entonces podemos, eh, por ejemplo, decirle... Eh, eh, Todos mirando aquí. <laughs> Uy. Vamos a ver. Dice que esperemos ¿vale? un momento. Entonces, aquí lo que, está, lo que está ocurriendo, ¿vale? Es que este sí está interpretando esto el comando, está buscando en base a esa interpretación cuál es el intent, ¿vale? Y pues ha encendido la luz en rojo, como podéis ver ahí. Oye, esto eh, es un aplauso, ¿no? O sea, que, lo aunque costigo. sea uno, aunque sea uno, eh. O sea, la charla, la charla va mucho de, oye, ¿cómo interactuamos con el mundo del, real, no? Intentamos ayer con este... una y le dijimos, oye, podemos apagarte todas las luces del teatro, los de la calle, no, no nos dejaron. Por ejemplo. Eh... De, a ver 20, 23, 20 24 claro tienes que ponerle 24, algo difícil que sea complicado UEFA Champions bueno cuidado porque incluso aunque se equivoque escribiendo como ya sabéis los GPT nos ayudan <laughs> un montón da igual la dislexia en este sentido Vamos a ver si esto. Controlar si lo, controla los parámetros, los tokens. ¿eh? Vale, vamos a, ver, vamos, a si, vamos a ver si cuela. Vale, entonces, bueno, pues aquí está preguntando. Eh, lo que está ocurriendo aquí es que ese prompt pues lo está analizando, se ha ido a la Raspberry, donde hay una aplicación con semantica. Esto para cuando votéis, que queréis que os contemos? ¿vale? ¿Está cambiando? ha puesto ¿Está verde, cambiando? rojo? No. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es eso de Gold Blue? Venga, 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 ya. ¿Quién ganó esa Champion? <laughs> A ver, claro. Vamos a forzarla, vamos a forzarla porque esto no me moló para es, nada. Es, es importante que pensemos, ¿vale? <laughs> que recordar la arquitectura que teníamos antes, ¿vale? La aplicación, el, el, el Semantic Kernel, lo que está haciendo es busca a través de la API de Bing, ¿vale? Una foto, una imagen, la sabiduría en sí, y entonces la devuelve. Entonces nos puede pasar que si somos un poco ambiguos. No, ahí está, mira, ahí está ah, ya, ya está vale. blanco. Somos ambiguos o somos un poco, oye. Dime del Madrid o dime del Barça, ¿no? Entonces puede, puede salir tu segunda equipación, ¿vale? Así que es importante que eso, cuando hacemos los pronting, que muchas veces lo comentamos en las sesiones, ¿no? Es importante ser muy claros, precisos, ¿no? Limpiar los datos, pero sobre todo ser óptimos en el, en el prompt que hemos puesto, ¿vale? ¿Vale? Aquí es complicado que se equivoque, porque solo hay uno... Hombre, a ver. Vamos a ver. Vamos pero a podría ver. ser, ¿eh? Podría igual, ser. Igual igual vale. Pues entonces lo que está haciendo es, como decía Manu, es, es eso, ¿vale? Estamos lanzando este prompt. Llega una Raspberry Pi que está por ahí, todo eso vía Event Hub, ¿vale? En la Raspberry pues coge ese prompt. Hace un análisis en Bing para ver cuál es la bandera. What? Yes. Sí, pero no te va a hacer caso. Porque aquel no tiene. <laughs> no tiene. ¿Cómo se llama? No tiene historia. Eh, volvemos a darle. <laughs> eh, a si por lo cosas piensa. del directo, ¿vale? Y pues está analizando el Bing, pues está teniendo la respuesta y dice, pues mira, déjame ver qué, qué hago por ti y hoy me está haciendo preguntas que no, que no me hacía ayer, ¿eh? básicamente. A ver, eso, <laughs> cositas, cositas interesantes, ¿vale? Eh, igual que os hemos contado que utilizamos la API de Bing, ¿vale? utilizamos también la API de eh, Philips Hue, ¿vale? Entonces, bueno, mira, a ver, ya te la ayudo colocando. Ahora sí, ahora ¿vale? sí me ha hecho. Cosas. Entonces, la, la API Amarillo de Philips absurdo. Hue eh, tiene, tiene un punto y por eso muchas veces te pregunta el color, porque por defecto, en casa, dependiendo de qué tipo de dispositivos tenga, en este caso, este admite varios, ¿vale? Pero por defecto, la API considera que solo puedes meterle un único color. ¿Vale? Entonces también tenemos un trabajo por detrás que averigua también el qué tipo de dispositivo estamos trabajando para poderle darle, pues, eso, ¿no? Que oye, que rote directamente los colores sin que yo te lo pida. Porque si no, lo que está esperando es que le digas tú, oye, y rota los colores, ¿vale? Que se lo tenías que colocar en el, en el prompting, ¿vale? A esto no le gustó porque no le puse la en la interrogación. Eh, no. Eh. <laughs> vale, es importante lo que acaba de decir Carlos, ¿vale? ¿Por qué tenemos lo del interrogativo? Bueno, pues el interrogativo luego lo veremos en, en las tripas, si, si es lo que queréis. Veremos en las tripas por qué utilizamos el interrogante para hacer las preguntas. O sea, fue una manera de diferenciar qué cosas queremos interactuar en el juego, qué cosas queremos interactuar pues, con comandos, digamos, ya preparados o comandos que queremos lanzar con nuestro Semantic Kernel y nuestra aplicación con, con IA, ¿vale? Entonces, justo Carlos ha lanzado una pregunta, ¿vale? Para Scott, ¿vale? Que cuál es la, la comida favorita de Scott y... No, eso no lo ha lanzado, ¿eh? No lo he lanzado, no. he preguntado por Scott. Ah, he preguntado por Scott? Y ha cambiado, ver, ¿qué ¿ha cambiado solo? Sí, ha, ha, ha dicho, dicho tacos. <laughs> ¿Vale? O sea, es listo, es listo. ¿Sabe qué vamos a preguntar? Es vale, la hora de ha cambiado, la comida. cambia la pantalla. Luego lo volvemos a hacer para que, para que rote. ¿Vale? Es la hora de la comida y sabe que es eso. ¿Vale? <laughs> tenéis hambre, ¿no? Algunos tenéis hambre aquí. Eh, a ver, vamos a hacer alguna otra cosita aquí, que es, vamos a eh, verificar el funcionamiento del el plugin de Weather, que os comentaba que es un plugin de OpenAI. Al final es una API, una API REST que exponemos desde una Azure Function, ¿vale? Eh, y que internamente pues trabaja con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, con Semantic kernel, ¿vale? Eh, tiene sus funciones nativas, tiene sus funciones eh, eh, semánticas, ¿vale? Y esta se tardará un poquito porque seguramente se fue a dormir, ¿vale? Porque escala cero. <laughs> se apagó, pero claro fue... Pero por la optimización en, de recursos. En, ¿no? en algún momento, pues... Tanillo... Mira, por cierto, lo cambió porque pilló el intento. Le intenté... sí, 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 sí. ¡Uh! Adiós. Oh, ¡Líquida, de... ¿eh? Es que claro, la tienes a explotar Entonces, <laughs> ha decidido irse. Ha decidido irse. Vamos a ver, vamos a ver. Este lo bueno de todo esto, como hemos enseñado antes, es la arquitectura, ¿vale? Es una arquitectura eh, de contenedores, es escalable. Por tanto, si hay cualquier tipo de incidencia, cualquier problema, y Vicky tiene que salir, al momento, como podéis ver, vuelve, ¿vale? O sea, automáticamente restablece el servicio. ¿Vale? Vamos a ver si a le vez les gusta. Esto si no, le... si no es se lo estás pidiendo tú. Ah, mira, al, sí. final, al final llegó. Manda el, for, el No, no, for se ha caído la, se ha caído la, bueno. la función. ¿eh? Pero bueno, ahora no lo pasa vemos. nada. No eh, pasa nada. Vale, entonces, si quieres, vamos a, a mostrarles el, el QR. Vale. Vale. Es importante, ¿vale? Que saquéis todos vuestros móviles. Vamos a jugar con vosotros, ¿vale? Como decía Natalia, a mí me gusta que el público, ¿vale? Esto es como los conciertos, ¿a ver? Móviles arriba, con la linterna, y así. A ver que yo vea, a ver cuántos hay. Ay, ay, venga, va, 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 va. Este efecto cuando lo grabamos con vídeo queda súper chulo. Venga, si lo hacéis todo, lo hago. <laughs> A ver. Venga. Ay, ay, ay. Esto es como el concierto de Taylor Swift. Igual. Venga, los Swifties más recónditos por allí. Oye, que yo estuve ahí. ¿eh? <laughs> venga, va. Entonces, eh, tenemos por aquí un QR, ¿vale? Podéis escanear la pantalla. Os aparecerá una página, por favor, que ya el año pasado nos pasó. No empecéis a votar, por favor, ¿eh? Si no, que no. Carlos Carlos este año está un poquito rata y no quiere poner a escalar las cosas, entonces se caen, ¿vale? Entonces, por favor. No volváis locos. <laughs> eh, si queréis, vamos a hacer la prueba de que entren, por ejemplo, en, la, en, el, en el menú del chat. ¿vale? ¿Te lo vamos a. Ahí? Correcto. Vamos a enseñaros. Esta es la página que estáis viendo, ¿vale? A ver, así un poco aleatoriamente, porque con el foco no veo nada, decidme, sí, no. No, ¿No? ¿Dónde? <laughs> ¿Qué te pasa? Oh, ¡Hostia! Ah, te lo dije. Esto no nos ha pasado nunca. A ver, espérate. Te lo dije, chaval. No te preocupes. Te lo dije. Hacer demos en live. ¿Cómo que no? Todo, todo es posible. ¿Así mejor? ¿Sí? ¿Para los que no funcionaba? <risa> <risa> veo, veo que pilláis la dinámica, ¿eh? <laughs> Vale, esa es la página que tenéis, ¿vale? Tenéis dos opciones en el menú, una para votar y otra muy chula que hemos hecho, que de hecho, Carlos, si quieres probarla, la podéis probar en vuestros móviles. Si le dais a la de chat, ¿vale? Y Carlos ahora pone cualquier comentario, o lo pongo yo. Dale tú, para que así lo puedan ver aquí en la pantalla. ¿Vale? Podemos ver el chat que estamos interactuando. Eso lo he, Minecraft. Lo he escrito dentro del Minecraft, ¿vale? ahora lo vemos. Ahora, si quieres, los que lo tenéis aquí. en el móvil lo estáis viendo, ¿no? Perfecto. Vale, pues vámonos a la de votar, ¿vale? Esto para que veáis cosas que podemos ir haciendo, ¿vale? Mundo real, mundo virtual. Vamos a la de los votos, ¿vale? Tenéis, como bien decía Victoria, seis opciones. La que queráis, ¿vale? Estamos súper preparados. Tenéis que votar mínimo y máximo tres. <risa> 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 si no, no os va a dejar, ¿vale? Entonces, eh... Vamos a dar unos segundillos para que votéis todos, ¿vale? Eh, vale. Las tres opciones que quedáis. Yo además enseñaría esto, que está súper guay. Mira qué guay. Lo que nos hemos currado este año, que eh, en la web podemos tener hasta el Minecraft, ¿vale? Esto hoy vamos a ponerla, pero dijimos no la vais a tirar, ¿vale? Pero podemos ver en directo, ¿vale? Con nosotros ahí. Pues sí, le digo que venga. ¿vale? ¿Qué pasa? Esto no lo viste ayer. Y el caminito que vamos haciendo, ¿sabes? ¿Veis? Está súper guay esto. Además te va rastreando y tal. ¿Habéis votado ya todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Venga, un minutillo más. ¿Al ¿El... ¿Ah? ¿El QR? Venga, con el QR. Ahí lo tenéis, por si no. Si alguien ha venido en el último momento. ¿Qué estáis discutiendo los votos? Terrafor. A ver cuál le puteamos más, ¿no? Yo haría eso, la verdad. El voto es universal y secreto, ¿eh? ¿eh? Yo haría, a ver cuál es la opción que le putea más. <laughs> ¿Lo tenemos? No, vale. no se escucha. Sí. No. Venga, vamos al Minecraft. <laughs> Venga, va. Vamos al Minecraft. Espera. Pero sí que bueno, sacarlo por aquí si quieres, porque este es el que se va a ver. Sí, pero no, bueno, aparece ahí que estoy escribiendo, ¿no? Sí. sí claro. Pero no sé si va a ver la, la lista. ¿Ah? La lista, digo. Ah, sí, bueno, pregúntale ahí en Votes. ¿Vale? Vamos a ver. Bien. Vale, Plugins. Pues, ha ganado el IoT plugin. y Blazor. El IoT. Hostia, 558 <laughs> votos. Aquí. <laughs> vale, entonces. Repite porque se me olvidaron ya, ¿eh? 500. Eh, plugin, IoT y Blazor. Vale, venga, vamos, vale, ¿Vale? vamos al plugin. Vamos al lío. <laughs> vamos allá. Entonces. Tú, 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 tú. Todo tuyo, Ahí. Vale, pues. Se ve bien este no el final. Vamos a Lo queréis en blanco, aquí? en negro, el color del tema. ¿Se ve bien? ¿La, la, ¿La fuente se ve bien o no? Este muchacho, Dios mío. Venga, va, va. Mira que Carlos luego se pone a quitarle zoom y ya. Perdemos todo el foco. Yo no sé por qué sigo haciendo estas cosas, tío. Ver, ¿Pero qué hace? ¿A qué eh... juega? <laughs> está hecho, está hecho. Aquí, dale aquí a Main. Cámbialo. Aquí. Claro, tío. Ah, estaba mal escrito, vale. Y dice que sabe vale. de Visual Studio. Madre mía. Vale. Entonces, queríais ver el plugin eh, inicialmente de, de, de OpenAI, ¿vale? Entonces, eh, es un, es un es Azure Function, ¿vale? Como, como os comentaba, eh, básicamente eh, tiene dos partes, partes esenciales, ¿vale? Una parte que es eh, la que nos muestra la información de lo que sería la configuración de OpenAPI, ¿vale? Que es, todo, que, es todo esto que, está, que es todo esto que está acá, que expone un JSON, ¿vale?, y que de esta manera, pues con esa especificación, eh, Semantic Kernel o cualquier tipo de framework que permita eh, consumir plugins de OpenAI, pues lo vas, lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Eh, luego, obviamente, en este caso, pues he trabajado con, con Semantic Kernel, ¿vale?, eh, pues aquí en estas eh, tres líneas, pues básicamente lo que estoy diciendo es que voy a utilizar un modelo, en este caso creo que estamos usando eh, ChatGPT 3.5, ¿vale? ¿Cuál es el endpoint de mi, de mi Azure OpenAI y demás, ¿vale? Y luego tenemos eh, una serie de, de plugins, ¿vale? Esa serie de plugins está eh, en la carpeta prompts, vale, que tengo unos plugins que son semánticos, vale, y luego tengo un plugin que es eh, un, un plugin una función eh, nativa, vale, que es la que me devuelve el forecast, que, que es capaz de ir a consumir una API, vale, entonces veamos un poco lo que hace cada una de estas cosas. Yo ¿vale? quizás sí que pararía aquí un momento y explicaría por qué cogemos un GPT 3.5 y no hemos cogido por ejemplo el 4, por ejemplo. Yo porque soy raca, no. <laughs> Aparte de eso es porque para la función que íbamos a hacer pues tampoco necesitamos tanta potencia, ¿vale? Aparte ¿Vale? de, entonces eh, fijaos tengo, tengo mis digamos mis tres plugins aquí, ¿vale? Eh, dos son funciones nativas, la primera es es esta muy sencilla, ¿vale? Down Location que está acá, ¿vale? Eh, básicamente lo que va a hacer es eh, darme las coordenadas de esa, de, esa, de esa ciudad, ¿vale? Y le he pedido que me lo devuelva en un formato eh, JSON, ¿vale? Y le he puesto aquí un ejemplo a esa función, ¿vale? Directamente. Luego, pues tengo la función, digamos, ya eh, nativa, ¿vale? Una kernel function en este caso, ¿vale? Con su descripción de que, pues, con esta voy a buscar el forecast para las coordenadas correspondientes y demás. Esto recibe un string con las, eh, digamos, con las coordenadas JSON, ¿vale? Eh, pues hago un parse de ese JSON, ¿vale? Y por aquí en algún lado, ¿vale? Esto es una muy mala práctica, no lo habéis visto aquí en la DONE 2024, pero bueno, así lo hice. Eh, llamo a la API de OpenMeteo, ¿vale? Obtengo los resultados, ¿vale? Y retorno ese JSON. Eso es, eso es todo lo que hace este plugin, ¿vale? En, en concreto. Y finalmente, tenemos otra eh, función semántica, ¿vale? Que lo que básicamente viene a decir es que dado el JSON de ya el pronóstico de todo el tiempo y todo lo demás, ¿Vale? pues que sea capaz de pues, eh, colocarme toda esa información y darnos una descripción, digamos, amigable de ese, de ese forecast eh, en concreto. ¿Vale? Aprovecharía para comentar también justo lo que comentaba Scott esta mañana, ¿no? Del tema de, eh, justo aquí, ¿vale? Eh, le estamos explicando de qué queremos, qué funcionalidad traiga, ¿correcto, Carlos? O sea, en plan, ¿cómo te debes de comportar? ¿Vale? Y eso es importante porque luego nos pasa... Que si tú no le, le explicas cómo se tiene que comportar, pues se va, forma, se va a comportar de forma genérica. Por tanto, no vamos a trabajar un NAIA con una función concreta, ¿no? Pues en este caso, pues la que, la que tenemos como ayuda al asistente de, del tiempo, ¿vale? Vale. Y finalmente, entonces, tenemos el endpoint de la parte de lo que sería la, de la función, ¿vale? Con sus parámetros de OpenAPI, para que tengamos la especificación de, digamos, el swagger, entre comillas, ¿vale? Eh, y donde hacemos toda, eh, digamos, la. En la orquestación en base a Semantic Kernel. ¿vale? Claro. En este caso, lo que hemos hecho es utilizar un Handle Vals Planner para decirle que básicamente. Eh, va a ejecutar eh, las funciones en, en, el, en el orden eh, eh, en concreto, ¿vale? Entonces, pues eh, básicamente, pues él es capaz de, de hacer un plan en base a las funciones que tiene, la descripción de que, oye, lo que quiero es obtener un forecast por siete días, de o sea, de siete días de la del location en el que estamos pidiendo, ¿vale? Y ya está. Él es capaz de crear un plan en, en, en función de las eh, funciones que hemos cargado dentro de ese kernel y retornar el valor. Y el otro endpoint que hay aquí a nivel de, mmm, lo diré, de de esta Azure Function es la que retorna el famoso, eh, lo diré que se me, siempre se me olvida, el JSON, ¿vale? Que describe esta función de cara a, a los... Um, eh, a consumirlo en funciones como en Semantic Kernel o LangChain y demás como plugin de OpenAI, ¿vale? Eso es un poco toda la foto. Luego, pues eso está desplegado en un contenedor dentro de Azure Functions, ¿vale? Por terminar de cerrar un poco la, la foto de, de este plugin. Es un, es un contenedor eh, que inicialmente pues compila con el SDK8.0, pero luego usa... Eh, digamos el runtime de .NET Isolated para ejecutar esa función, ¿vale? Y por aquí, que no lo habéis votado, pero yo os lo voy a mostrar, eh, <laughs> eh, os lo voy a mostrar en algún lugar del mundo, bueno, como vale, ver, aquí utilizamos... está el plugin. Infraestructura como código. ¿Vale? Y veréis que es una Azure Function, ¿vale? Una, una API Resource de tipo Azure Function. Aquí está Microsoft Web, ¿vale? Sites de toda la vida. Pero fijaos que el Kind, lo que habéis visto esto en, en ARM o Bicep o lo que fuera, no solamente Function App y Linux, sino que también dice que es Azure Container Apps. Y está eh, en un Managed Environment. Con lo cual, esa Azure Function no está en como una web app o en un plan de toda la vida, está dentro del de mi, eh, mismo entorno de Container Apps. De hecho, ¿Vale? eso es nuevito, nuevito, además. O sea que. Mola, eh, ¿qué era el segundo punto? El segundo punto era IoT, si no recuerdo mal. A ver. Igual tenemos a ver. que traer a un invitado para que nos cuente esto. ¿eh? En la parte de IoT. <laughs> podríamos, <laughs> podríamos. Vale, yo empezaría viendo de nuevo la arquitectura y ahora presentamos los elementos, ¿no? Vuelvo atrás. Ahí. Sí. Ahí estamos. Vale, bueno, aquí en realidad podríamos hacer subir a Roberto también para que lo contase. Pero <laughs> no, no <tengo> eh, micrófono. <laughs> tenemos una Raspberry Pi 5, ¿vale? Que la tenéis justo aquí no hay un pantallote mover, ¿eh? no hay un pantallote aquí así vale se ve ¿Eh? es mentira vale tenemos conectado en este caso pues esta Raspberry Pi con su carcasa pantalla y demás está conectada a un móvil 5G para que le dé cobertura a su vez lo que tenemos conectado ahí es un programita que lo que está haciendo es como enrutador, en vez de coger una WiFi pública o la de aquí, porque no nos fiamos de los eventos, ¿vale? Y eso lo que hace es que provisiona este dispositivo que es el bridge de, de Philips. vale Si tenéis <coughs> domótica en casa, ¿vale? Pues el Philips necesita siempre un bridge, que es el que se encarga del hub, ¿vale? El botonaco este. Ok. Y eso pues lo tenemos ahí. vale Entonces, las luces en este caso pues son wifi, ¿vale? Están conectadas a, a la red. ¿Vale? Y luego tenemos el, el, pixel, el pixel art, que si lo vieseis por detrás, pues tiene una antenita porque está conectado directamente por Bluetooth. Vale, vale vamos a ver ese, ¿a, qué, a qué se parece esto por dentro. Sí. ¿vale? <laughs> vale, pues por aquí entonces tenemos. Lo diré. Está Volvemos acá. a lo mismo, es otro plugin de Semantic Kernel, ¿vale? Que lo que tiene por detrás es eh, esa integración con la API directamente de eh, Philips Hue para que lo pueda utilizar la si quieres. Vale, pues aquí no sé si ya estamos viendo, sí, sí. Eh, ya estamos viendo, pues tenemos otra vez nuestra, eh, nuestro kernel, ¿vale? Desde de semantic kernel, pues donde, donde cargamos una serie de servicios, como el, en este caso el, el bridge eh, que, que comentaba Manu, ¿vale? Eh, y bueno, pues aquí cargamos eh, los plugins, en este caso Bing, porque recordad que, por ejemplo, en el caso de la bandera fracasé inicialmente, pero luego lo hizo bien, ¿vale? Donde <laughs> hace <laughs> la búsqueda de colores, y pues eh, en base a esos colores a ese resultado, luego es capaz de usar el, el siguiente plugin, que es el, el de Hue Lights, para efectivamente pues realizar eh, esos cambios de las luces que habíais eh, estado viendo ahí. Pero es Ahora, importante ahí sí, de destacar que dependiendo de la pregunta que hagamos, el Semantic Kernel decide si va a utilizar Bing o no lo va a necesitar, ¿vale? Si le preguntamos como bien decía Carlos sobre las banderas, va a utilizar el plugin de Bing porque evidentemente él no sabe que es un... la bandera venezolana, pues no lo tiene metido ahí dentro, ¿vale? Pero si le decimos, oye, cámbiate al color verde, directamente va a coger el de hue porque no necesita ir a Bing a buscar la información. O sea que en cierta parte también tiene pues esa parte de decisión de forma inteligente, ¿vale? Para ahorrarnos las peticiones. Vale, entonces, ¿cómo llegaba el mensaje o cómo llega el prompt que, o la pregunta que estoy haciendo en Minecraft, ¿vale? ¿Cómo llega hasta esa Raspberry Pi? ¿Vale? Lo que está pasando es que estamos enviando ese mensaje desde el bot de Minecraft, lo estamos mandando a Event Hubs, ¿vale? Eh, a través de Dapper y, por supuesto, también a través de Dapper estamos recibiendo esa información, ¿vale? En este endpoint que se llama messages que tenemos aquí, ¿vale? Aquí veis que tenemos el atributo topic, esto viene del SDK de Dapper, ¿vale? Con lo cual, eh, Dapper, que también está funcionando dentro de la Raspberry, es capaz de leer ese backup, enviarnos esa información, eh, que es el prompt, y a partir de ahí, pues, ejecutar ese prompt con eh, nuestro cliente de, de Semantic Kernel en este caso, ¿vale? Correcto. Eh, los plugins, pues tenemos dos aquí, aquí tenemos el de, el de Bing, ¿vale? Bueno, se consume su API Key y demás, no voy a entrar aquí en mucho, pero básicamente pues haces una petición al servicio y en, en consecuencia tienes resultados de, en principio, las luces o los colores que queremos pintar, ¿vale? Eh, y luego pues el plugin que se encarga de, en base a, a, a las necesidades, pues obtener el estado de la, de la lámpara. Eh, eh, y cambiar esos, esos colores, ¿vale? Lo chulo es que aquí en ningún lugar de este en este concreto eh, de este programa en concreto tenemos un switch o un if que diga lo que tiene que hacer, sino que él está tomando la decisión con Semantic Kernel en base a las descripciones y a los plugins que tiene cargado en memoria, ¿vale? Con lo cual eso que yo eh, os mostré en un principio donde estaba poniendo eh, digamos solamente un comando con una letra y que luego eh, perdón con una palabra y que luego eso con un switch estaba cambiando, pues aquí ya no lo hago porque eh, digamos que estoy trabajando con una cosa todavía más moderna, que en este caso es Semantic Kernel, y que es capaz de ordenar esas funciones y de hacer los comandos necesarios para que en este caso la luz cambie. Podríamos decir que nuestra demo ha visto la evolución de la IA. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cuál es el tercer punto? Espera, espera, que vamos a enseñar un par de cosas más de aquí. De, de la parte de luces, también deciros, ¿vale? Justo Carlos lo comentaba. Eh, es decir, además de tener la decisión eh, a cuál de las APIs voy a atacar para poder adaptar la mejor forma a, a que el, el dispositivo reciba ¿no? esas instrucciones de luces o seguimientos y demás. Contaros también que sí que es verdad que es un poco tricky, ahí Roberto lo sabe, que hemos estado ahí con los portales por detrás, porque, claro, Hue tiene dos formas, ¿vale? Dependiendo de lo que te quieras gastar en pasta, ¿vale? Pues puede ser más fácil o más difícil, esto ya sabéis cómo va, ¿no? Entonces, concretamente, eh, en nuestro caso no lo tenemos conectado a Internet, ¿vale? Al servicio de, de Philips, ¿vale? Que también sí que podríamos tenerlo. ¿OK? Sino que lo tenemos directamente en nuestro local y, y no lo estamos llevando hacia afuera. Si lo llevásemos hacia afuera, no tendríamos que tener todo el tinglado que tenemos aquí. ¿vale? Sino que iríamos directamente por un lado y listo. ¿Qué pasa con los.? Dispositivos que son más viejos, ¿vale? O sea, esta, esta Future ha salido hará poco, hará tres, cuatro meses, ¿vale? Pero hasta entonces, todos los que teníais, pues, por ejemplo, este tipo de dispositivos, y nos pasa mucho en casa, yo que consumo bastante de ellos, es que, hostia, quiero una solución que me, que me facilita. Entonces, el proveedor te la facilita, ¿vale? Y por eso montamos todo, todo el tinglado este, ¿vale? La tercera opción, ¿ya la tienes? ¿La no, mira? no sé qué era. No. A ver, vamos a mirarla. Blazor. Ah, vale. Ok. Uh, si quieres vemos una aplicación primero un poquillo, que sí. la, la, aunque la tenéis en el móvil, ¿no? Era esta, ¿no? Sí. Vale, pues aquí, digamos, tenemos eh, do, perdón, dos componentes de. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí. Uh, uno que tiene server side rendering, ¿vale? Que es, que es, la, que es, es, es esta aplicación de, de votos en concreto. Correcto. ¿vale? Y luego tenemos una que es, que es public. Eh, perdón. Que es client side rendering, ¿vale? Que es la, que es la aplicación del chat, ¿vale? Esta, este lado del chat, ahora lo vemos ¿vale? rápidamente, funciona con, eh, con signalar, ¿vale? Y pues la parte de votes, pues ahora vemos cómo, cómo funciona, ¿vale? Entonces, eh, vamos aquí a. Esto está en esta carpeta. ¿vale? Entonces, veamos un poco eh, el, el proyecto de public poll, ¿vale? Y pues vemos acá el... El proyecto, el programa ¿vale? Lo primero es como tengo la parte tanto de rend eh, ser, eh, renderizado el servidor como la parte de, eh, eh, como la parte de interfaz, ¿vale? De cliente, pues aquí eh, tengo la parte de Add Interactive Service Components, ¿vale? Y también tengo la parte de WebAssembly, la parte de WASM, ¿vale? Como no podía hacer de otra manera, ¿vale? Pues aquí está mi cliente, mi cliente Dapper, para poder interactuar o para recibir mensajes en este caso de Minecraft de ese Event ese Hub, ¿vale? No sé que es tu favorito. ¿Eh? <laughs> Lo hice por algo, ¿no? <risa> <risa> y pues tenemos la parte de, de, de señalar. Vale, Yo, si quieres, o sea, podemos aprovechar un momento. ¿Cuántos de vosotros conocéis Dapper? Hombre, tenéis que haber estado en la sesión de, de marcas hace unas horas, ¿eh? eh ahí, ahí. Si no, lo habéis, si no lo habéis utilizado, tenéis que salir de aquí a trabajar con Aspire y, <laughs> y Dapper. ¿eh? Eh, vale, y pues tenemos entonces aquí, um, digamos... El, el registro del, del hub del chat, que ahora lo, ahora lo vemos rápidamente, ¿vale? Y eh, básicamente aquí tenemos eh, otro, um, otro endpoint, en este caso de esta aplicación, que estamos exponiendo y a través del cual Dapper nos está enviando nosotros los mensajes, ¿vale? Que estamos nosotros colocando dentro del juego, ¿vale? Uh -huh. Entonces cada vez que chateamos en el, en, el, en el juego, se envía un mensaje al event hub. Ese mensaje del event hub, pues lo recibimos en este endpoint messages que está aquí, en, aquí a través de Dapper. Aquí vemos otra vez el, el famoso atributo de topic, ¿vale? Y básicamente le decimos al hub, ¿vale? Que envíe a todos los eh, clientes ese, ese mensaje, ¿vale? Realmente podríamos hacer una prueba, ¿no? ¿Me dejas que haga una prueba? Vamos, vamos a hacer una prueba. Lo, bueno, lo ponemos poner aquí, ¿no? Y lo, lo escribo aquí. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Y lo escribo aquí cualquier cosa. Por ejemplo, este no me va a funcionar. Pues... Who is... ¿Cuánta gente asiste hoy a la Donnet? No tengo ni idea. <laughs> o, ah, sí, vamos a preguntar. ¿Who are you? No sé, no sé si se ve. No? Sí. Se ve. Vale. Ahí está. Vale. Entonces he preguntado en el chat, aquí lo tengo en el Minecraft, ¿eh? Ojo, que no, lo, no estoy haciendo trampa, ¿eh? no, no ahí lo podemos ver. <laughs> ¿Vale? vale. Y entonces, bueno, pues me ha respondido y las dos respuestas están ahí, ¿vale? Exacto. ¿Qué, ¿Qué tenemos en el hub? Pues simplemente el envío de. El envío de, de con el message de todos los lo diré eh, a todos los clientes que tengo conectados en este caso. Ahí no hay, ahí no hay mucho. No, no hay mucho más secreto, ¿vale? Eso es el parte del hub y por aquí en la parte pública. que Se me perdió el. no estoy viendo bien aquí. Acá. Vale, eh, tengo mi chat razor, ¿vale? Eh, donde, pues básicamente, cuando recibo el mensaje, ¿vale? Cuando recibo el mensaje, pues, eh, pues lo, lo coloco, ¿vale? Dentro de, de lo que sería la, la. Lo diré. La lista de mensajes y aquí se va renderizando, ¿vale? Por lo tanto, va llegando. Cada vez que es mensaje, se va refrescando automáticamente, ¿vale? Funciona con WebAssembly eh, en el lado del cliente y súper chulo, ¿vale? Ya de todas maneras, ahí, si quieres, probamos una cosita. Aquí, en este, ¿vale? Sí, sí. Déjame, déjame, vamos a, vamos a poner un poco a mentible, nervioso. Vale, ¿qué va a romper? ¿Qué vas a romper? No, a ver, ¿cuántos de vosotros utilizáis Copilot? Ué, ué, se han animado, ¿eh? Pues no, la verdad es que no. O no veo las manos, o son muy pocos, ¿eh? A ver, puedes probar con lo de los teléfonos otra vez. Igual, igual tengo que hacer un trabajo ahí, ¿eh? Roberto, vale, entonces, trabajo? entonces, quizás, sabes, también lo que es interesante un poco al hilo de lo que comentaba Scott, ¿no? Es decir. ¿Qué diferencia hay entre utilizar OpenAI, Copilot, en este caso GitHub Copilot y demás? Es que el código que, que estuvo escribiendo Carlos, pues le podemos preguntar para qué sirve el código que he seleccionado. ¿No? Y entonces. A ver si nos ha mentido. A ver que si no nos ha mentido, ¿vale? ¿Vale? Bien, método esto síncrono. Es, esto es horroroso. Bueno. Ah, dice que utiliza sin al sí, R. Eso sí. ¿Vale? Eso sí. ¿Y qué? Además, configura recepción de mensajes. ¿eh? Perfecto. Muy bien, no bien. nos ha mentido, ¿vale? O sea, podemos <laughs> hacer el verify de todas maneras, si no... <laughs> vale, ¿y qué me faltaba aquí? Esto? Eh, vale, es... lo que sí que vamos a enseñar... Pero, espera, falta este otro lado. Sí. Falta el de los votos. Falta el de... A ver. Falta el de los votos, que es el componente que tengo por acá, en algún lado, en páginas, ¿vale? El vote. ¿Vale? que está en la parte de Razor. ¿vale? Aquí tenemos digamos, todos los checkbox que veis en pantalla, el de Reporting Floyd, el IoT, el Minecraft Bot, bla, vale Tenemos el botón de... básicamente que habéis veis, que veis, uh, utilizado, ¿vale? que eh, llama al servicio. Y por acá abajo, ¿vale? esto, esto no lo hagáis en casa, ¿eh? esto es horroroso. Lo que pasa es que lo hicimos para salir del paso. ¿Vale? Pero básicamente hemos creado un diccionario, ¿vale? Donde hemos ido eh, colocando lo que habéis votado, si true o false, para cada uno de los valores, y no me lo vais a creer, pero usamos Dapper otra vez, ¿vale? Para enviar este mensaje, ¿vale? Para enviar este mensaje a un event hobbs que recibió el bot, ¿vale? Entonces, si este código era feo, tenéis que ver el que puse en el bot, ¿vale? Y es JavaScript, que para mí es uh, pero está Natalia aquí y eso me salva la vida. ¿Vale? Eh, si vemos por acá abajo. Ah, Natalia, la versión 3 del bot. Te la... <laughs> te, te la endosamos, sí. Aquí <laughs> es vale. verdad que vamos metiendo cantidad de cosas que teníamos ahí de las primeras demos. Esto no es para absolutamente nada thread safe, con lo cual so, tomamos en cuenta que ibas a hacer mucho y por lo tanto la votación iba a salir bien, ¿vale? Pero aquí nos hemos suscrito otra vez, a, en este caso, a event hub, ¿vale? Correct. Al tópico de votos y por aquí, bueno, pues, depende de la respuesta, pues sumamos o, o lo que sea a cada uno de los valores, ¿vale? y dejamos eso en el contexto del, del bot, ¿vale? Por lo tanto, cuando le preguntamos luego al bot utilizando la palabra votes aquí, ¿vale? Fijaos que aquí ya ni siquiera el prompt no, lo lo, dejé, lo escribí yo aquí, ¿vale? Le pregunté cuáles fueron las tres opciones eh, eh, con más votos y pues para eso eh, nos muestra el resultado, Correcto. ¿vale? Nos queda una demo más, una más, sí. Pero, bueno, ya, yo creo que, que ya lo hicimos sin querer, pero lo bueno... el Pixel no lo hemos enseñado del todo, ¿vale? <laughs> podemos hacerlo varias veces. <laughs> vale, entonces, el Pixel art, como os comentábamos, ¿vale? Eh, está conectado en Bluetooth, ¿vale? No está conectado al Wi-Fi, ni está conectado en un Hue, ni, ni a un Hub, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algunas preguntas para ver si nos puede ayudar, ¿vale? ¿Es Wi-Fi o Bluetooth? Es Bluetooth, Bluetooth. ¿Dónde está el que programó esto? ¿Qué? Vamos a preguntarle, por ejemplo, sobre la comida favorita de Scott. Es o... la única respuesta que se sabe. O sea, no, no, no pidas más. O, por ejemplo, su restaurante favorito. Podemos preguntarle también. Pues no sé si la responderá correctamente. ¿eh? Vamos a preguntárselo a ver, directamente. Vamos a preguntarle. Vale, vale, vale. El taco y, bueno, Oye, como... bien, ¿no? Bueno, no sé si lo veis, ¿vale? Pero ese es el logo de Chipotle, que es casi que es su restaurante favorito, ¿vale? Lo podemos volver a intentar, ¿vale? <laughs> podemos repetir la pregunta. Eh, ¿Cuál es la. Uy. A ver, entiende que es el chiplote, pero evidentemente vamos a ser más precisos. Tenemos varias imágenes de tacos y cosas de estas. Así Ahora que, sí, ¿no? <laughs> eh, ese también veis el taco ahí, ¿no? Ese taco merece un aplauso. Es que no, 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 no estuvo aquí, pero bueno. Eh. Nos quedan, nos quedan nueve minutos. Eh, Habéis votado... No, es que bueno, no. realmente cuatro, ¿no? Son cuatro. Ah, cua ah cuatro. Entonces, pues es perfecto. están han jugado aquí la de esta. Eh, <laughs> sí, es verdad que me lo dijiste ayer y mira, he pasado de ti. <laughs> eh, ¿había, qué, ¿Qué más teníamos aquí en, la, en esto? A ver. Eh, que yo no me, es que yo no me acuerdo. Eh, a ver, ya, ya hasta comenté hasta Dapper, o sea, pasamos por la Blazor App pasamos por el plugin de OpenAI, pasamos sí. por el bot de Refilón, IoT no, yo comentaría, Terraform, no hay más nada que sí, decir aquí Yo simplemente de, del tema de los plugins, aprovecharía para comentar un poco, porque los plugins como habéis visto ahí, hemos hecho plugins muy separaditos, ¿vale? está bastante bien digregada la función y lo que se espera al final es que pensemos que son como microservicios ¿vale? Ojo con esto porque nos pasa muy habitualmente con los clientes y bueno con, con el resto de, de personas ¿no? que nos pregunta, oye, ¿cuál es la mejor forma de hacer un plugin? ¿no? Pues como por ejemplo lo que habéis visto, ¿no? tenemos el de Hue, pero tiene dos funciones realmente, o sea, son como dos vertientes dentro, una que tira de una API de terceros, la otra que está haciendo una parte que tal. Entonces, es importante que todo lo que esté bajo ese mismo dominio, digamos, desde ese plugin, por poner este caso, Hue, vale, pues ya sea que estés atacando la API de, de Philips, estés atacando una API en local, pues no sé, imaginemos un Home Assistant o en nuestra oficina que tengamos un sistema de control o X más, vale, deberían de estar bajo el mismo plugin para que la toma de decisiones, que es lo que estaba explicando antes Carlos, vale, llegue de forma correcta. Bueno, en realidad cargado en el mismo kernel. Sí, correcto. Pero bueno, que podríamos tener varios. En este caso sí. es un caso simple porque evidentemente traer una demo muy compleja pues no es no es sencillo, ¿vale? Pero traer una demo un poquito más simple como en esta, lo que queremos es que veáis que el, el caso en situaciones reales pues es tan sencillo como ir conectándolo, ¿vale? Con, con los servicios de IA, ¿vale? Y yo creo que más o menos está todo, ¿no? Hemos dicho que seguro que son vuestros datos, que está en Minecraft. Así que... ¿Y ¿Os dije que usamos Dapper o no? O sea, no. Vale. <laughs> pues, pues entonces hemos, yo creo que hemos terminado. Yo creo tío. que hemos terminado. Pues Espérate, muchis, a ver. Muchísimas gracias por un año más con nosotros.